Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un top de 12 fragancias para regalar el Día de la Madre. Y son 12 fragancias que están dentro de mi colección y algunas son de mi mamá. Y bueno, como todos saben, acá en Argentina se avecina este día, que va a ser dentro de muy poco. Y para los que estén en otra parte del mundo, quizá les sirva para otro momento poder tener las opciones de las fragancias que creo que son justamente apropiadas para regalar el Día de la Madre o para regalar a alguna mujer en general. Al menos a mi gusto, obviamente. Estas no van a tener un orden específico para mí, ya que son todas estupendas y para regalar quedan muy bien. Y empezamos con lo que es la número 12. Y es la Angel Demon de Givenchy. Una fragancia ideal para una mamá sexy, con presencia, que le guste tener una fragancia para arrasar y no pasar desapercibida. Acá tenemos una oriental floral lanzada en el año 2006, donde las notas más predominantes son la azucena, el azafrán, el abatonque y la vainilla, más preferentemente para utilizar de noche y en días que no sean de temperaturas muy altas. Angel Demon de Givenchy, bueno, se las recomiendo totalmente para regalar una madre, es una fragancia que ya lleva unos cuantos años en el mercado y es muy muy buena, tiene unos cuantos flankers y bueno, aprovechen esta, la Eau de Parfum, que es muy buena. Siguiente, la Love Rock de Shakira, un floral frutal lanzado en 2015, en el cual tiene una manzana predominante junto con cítricos como la bergamota y el pomelo, sumado a notas amadereadas como el sándalo. Una muy buena opción con un precio más accesible para la mayoría, donde también tenemos una muy buena opción para que la madre la pueda utilizar durante todo el año y pueda oler rico y oliendo muy bien, la cual le encuentro un gran parecido a lo que es la línea de las Nina Ricci, por sobre todo lo que es la Nina. Así que bueno, téngala en cuenta y van a quedar muy bien con esta fragancia. Love Rock de Shakira. 10. Olympia Legend de Paco Rabanne, una oriental floral lanzada en 2019. Una fragancia en donde sobresalen las notas de ciruela, de vainilla, de sal de mar y chabacano. Esta tiene presencia con un aroma entre dulzor y salado, donde bueno, se huele lo que es la ciruela junto con la vainilla, pero no una vainilla dulce, sino una vainilla que tiende al salado del mar. Una fragancia la cual tiene una estela atrapante y es muy llamativa. Esta también es una buena opción para utilizar, bueno, por todo el año, exceptuando en verano donde haya más calor, porque puede ser un poco agobiante. Olympia Legend de Paco Rabanne, una muy rica opción para regalar a mamá. 9. Good Girl Leger de Carolina Herrera, una oriental floral lanzada en 2018, uno de los tantos flankers de la Good Girl, en donde encuentra una fragancia en donde lo más predominante es el dulzor, y tenemos justamente el dulce de leche, la batonca, el praliné, que hacen que esto realce. Y luego tenemos también un toque floral con el ylang ylang, los nardos, el jazmín y un leve amaderado balsámico también acompañando. Una muy buena opción, es una fragancia que se va a hacer notar y que muchas mujeres la utilizan hoy en día. Una muy buena opción para días fríos, de otoño e invierno y en primavera que no sean días calurosos. Bueno, la pueden utilizar tanto de día como de noche. Una muy buena opción esta Good Girl Leger de Carolina Herrera con un muy lindo diseño, la verdad. 8. Hypnotic Poisson de Christian Dior, lanzada en 1998. Acá tenemos notas predominantes de vainilla, almendras, el coco, el sándalo y el palo rosa de Brasil, junto también con un poco de ciruela. Podríamos decir que es una maravilla para una mujer, me parece fantástica para regalar, es una vainilla acogedora y una vainilla que es muy dulce, es rica, es elegante y tiene lo que es la almendra que también le viene a dar un toque muy rico. Para una mamá que quiere salir de cita, bueno, con nuestro papá, con un novio, con su pareja del momento y para salir en una cena romántica, esto queda espectacular. Una muy buena opción para que tenga una madre que, bueno, que sea conquistadora, que sea acogedora. La verdad que le va a gustar mucho y es muy buena opción. Hypnotic Poisson de Christian Dior. 7. CH Privé de Carolina Herrera. Hace muy poco hice la reseña de esta fragancia. La veo para una mamá con personalidad fuerte, para una mamá desfachatada, con campera de jean, con campera de cuero, una fragancia sensual, sexy, atrevida. Acá nos predomina lo que son las notas de cuero, la vainilla y el osmanto. Una fragancia totalmente seductora, con presencia, con personalidad. Y bueno, es muy buena fragancia, CH Privé de Carolina Herrera, me encanta. Y vean la reseña, que la verdad que es una fragancia que se las recomiendo mucho. Número 6. Her Secret Desire de Antonio Banderas. Una fragancia floral, frutal y con un toque gourmand, lanzada en 2019. Muy agradable, sensual, para salidas nocturnas, es excelente, súper conquistadora y es un dulce que no es empalagoso. Tenemos notas como la frambuesa, la vainilla y el sándalo.
donde también tenemos un buqué de flores que acompaña. Y hacen una fragancia muy rica, muy buena opción, y quizás para una mamá que sea un poco más joven, donde tenemos, bueno, unas muy buenas opciones y un precio que es bastante más acotado que todas las demás. Queda muy bien para regalo y la pueden conseguir en set como cualquiera de estas y van a quedar estupendo. Her Secret Desire de Antonio Banderas. La número 5 es la Classique de Jean-Paul Gaultier de 1993. Muy atrapante, una mamá para que luzca estupenda, una oriental floral, donde sobresalen, bueno, notas de flor de azahar naranjo, vainilla, anís estrellado, ylang ylang, iris y el jengibre. Una fragancia que tiene potencia, que tiene estela y proyección, y es una fragancia que, bueno, se va a hacer notar y no es para altas temperaturas. Esta, bueno, es una fragancia quizás para regalar a una madre ya un poco más grande, quizás una madre de 40 años para adelante. Yo la veo muy bien con esto, o de 35 por ahí. La verdad que les va a gustar mucho esta Classique porque huele fenomenal. La 4. La Red Vanilla de Zara, lanzada en 2015. Una floral frutal donde predominan el dulzor y justamente lo frutal. Acá se siente mucho lo que son la grosella negra, la vainilla, el praliné y el patchouli, con una pera ahí dando vueltas. Una muy buena opción dentro de las económicas que huele fabuloso. Va a tener una muy buena performance para lo que sale. Y si se fijan bien, también viene lo que es un combo, unos combos de estos de Zara junto con la Black Amber, que así que tienen la posibilidad de comprar dos fragancias al precio de una, y aprovechenlo si pueden porque aún van a quedar mejor con este plus, que se parece a la de One de Dolce & Gabbana. La 3, Lady Million Empire de Paco Rabanne. Una fragancia lanzada en 2019, espectacular, riquísima, donde lo que más resalta es el cognac con este toque frutal, dulzón, floral. Bueno, tiene este toque de cognac, tiene lo que es la grosella roja, tiene un dulzor particular que, bueno, es muy buena para noche. La verdad que la veo una fragancia para una mamá que también sea conquistadora, que le guste las salidas nocturnas y que, bueno, se vista elegante y salga a conquistar a quien sea. Una fragancia sumamente rica, Lady Million Empire de Paco Rabanne. Y bueno, estamos con las dos últimas fragancias, dos fragancias que las puse en este lugar porque, bueno, justamente coincidieron que son dos de Thierry Mugler y que la verdad que a mí me encanta esta marca, me encanta esta casa y la fragancia esta que sigue me encanta y me gusta mucho. Y como mi mamá tiene un estilo de fragancias que se hacen notar, que sean potentes, y bueno, le voy a traer en el puesto 2 lo que es la Angel, lanzada en 1992. Una fragancia que vino a romper esquemas en su momento y hasta día de hoy no cualquiera la lleva, ¿eh? Es una fragancia que, bueno, lleva muchísimas notas, pero lo que más sobresale es el patchouli con lo dulce de chocolate, tenemos caramelo, vainilla y miel. Tiene este olor particular que a mí me encanta percibirlo y, como les digo siempre, a veces las utilizo. Es una fragancia para una mamá que le gusta las apuestas fuertes y abalanzadoras, ya que, como todos saben, esta fragancia genera esta sensación de amor y odio en todos. Así que, bueno, es una muy buena opción, pero tengan en cuenta qué tipo de madre tienen para regalárselo, porque no es para cualquiera. Angel de Thierry Mugler. Y bueno, llegamos a la 1, puesto número 1. Y acá tengo una participación justamente de mi mamá, porque, bueno, me dijo, ¿cuál vas a poner? Y dijo, le dije, bueno, voy a poner lo que es la Alien, y nos quiso contar qué le parece esta fragancia a ella. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice mientras yo se las muestro. Hola amigos, mi nombre es Marcela, soy la mamá de Gonzalo y vengo a presentarles en el puesto número 1 a una de las fragancias favoritas de mi colección, Alien de Mugler. Este perfumito tiene solamente 3 notas, jazmín, ámbar y notas amaderadas, suficientes para hacer de esta fragancia una joya perfumística ideal para cualquier mamá que quiera oler sexy. Bueno, espero que les haya gustado mi elección, Alien de Mugler. Gracias, Gonzalito, por dejarme participar de este top. Les mando un beso enorme. Y nos vemos quizás en un próximo video. Y sí, por supuesto. Alien de Thierry Mugler. Ya lo dijo todo ella. Lanzada en 2005, tenemos nota de jazmín. De que se siente súper natural. Es envolvente. Es como estar lleno de jazmines, rodeado de ellos. La verdad que es una fragancia que me encanta. Donde también tenemos el ámbar que le da un toque cálido. Tenemos notas amaderadas que acompañan. Y nos da esa sensación cremosa fantástica.
es totalmente seductora, es cálida, un aroma fascinante, un aroma que no pasa de moda, que es muy rico, que a cualquier madre le puede llegar a gustar. Alien Thierry Mugler, una muy buena opción para regalar hoy en día. Y si la buscan bien, hay muchos sets que tienen, bueno, lo que es gel de ducha, también nos pueden venir con un refil para rellenarla cuando se acabe. Y también tenemos cremas que nos traen. Así que bueno, hasta acá las 12 opciones que tengo para regalar a mamá. Espero que les gusten, espero que alguna de estas les resulte como un buen regalo. Así que bueno, cualquier consulta déjenme en los comentarios, denle al like si les gustó el video. Y como siempre te invito a suscribirte si aún no lo estás. Muchísimas gracias por estar acá como siempre. Pueden pasar por mi Instagram también donde tengo fotos de mis fragancias y podemos hablar por ahí también. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.